La cooperativa eléctrica, en el marco del plan de obras para el periodo 2022-2023, tiene una obra que es estratégica, en el cual se plantea una línea de energía en media tensión hacia el sector rural norte de la localidad. Puntualmente, lo que nosotros planeamos es generar esta nueva infraestructura eléctrica a los fines de asegurar una buena calidad de servicio, como así también un desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, emprendimientos agrícolas en los cuales permita entregar una buena calidad del servicio eléctrico. A su vez también estamos planificando el proyecto en tres etapas, en el cual la primera etapa, que consiste en una línea, como te decía, de 1.800 metros de energía en media tensión, ya prácticamente estamos en un avance de un 50% y estimamos que en los próximos días, en la primera quincena de septiembre, ya va a estar finalizada la obra. Después tenemos una segunda y tercera etapa en el cual planteamos la construcción de una subestación transformadora con una potencia de 2.500 kilovatios de potencia eléctrica, como así también el desarrollo de una línea de media tensión que continuaría por la calle Polenta a los fines de crecer en cuanto a la infraestructura eléctrica en media tensión para los nuevos loteos que se están realizando en el sector norte-oeste de la localidad. Estos loteos son de tipo urbano a los fines de dar servicio a los nuevos emprendimientos de tipo industrial, como así también residencial, que se van a producir en el sector. De no concretarse estas obras, la infraestructura vigente no llegaría a cubrir la demanda a partir del crecimiento que está teniendo esta zona de la localidad. Exactamente, es decir, estos nuevos emprendimientos o sectores donde se están generando estas nuevas unidades habitacionales, por el momento no hay un desarrollo eléctrico, entonces, bueno, la idea es generar estos nuevos sectores que se puedan generar con el servicio eléctrico y a su vez también en el área eléctrica, como te decía, para el área rural, lo que nosotros planteamos es un crecimiento para los próximos años a los fines de garantizar todos aquellos desarrollos, emprendimientos productivos que se desarrollen. Poder abastecer con energía con calidad, donde se puedan producir, digamos, nuevos emprendimientos agrícolas, como así también generar el crecimiento de los actualmente existentes en el sector. I hope someday.